LaPrensa.mx presenta. Servicios servicio conexos, precisamente a partir del día de hoy, miércoles 25 a las 0 horas, se tomó la decisión en base a la autorización que emitió tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, para que continúe como lo ha hecho durante 51 años, aceptando los ingresos de peaje de parte de los usuarios nacionales extranjeros, no solamente en moneda nacional, sino también lo pueden hacer en moneda extranjera, ya puede ser en billete o puede ser moneda fraccionaria. A partir de las 0 horas, ya nuestros cajeros receptores están aceptando moneda extranjera en las 53 cabinas de cobro que tenemos instalado a lo largo del corredor fronterizo desde Acuña, Coahuila hasta Matamoros, Tamaulipas, donde están cruzando vehículos ligeros, autobuses turísticos de pasajeros y transporte de carga de exportación. Lo mismo lo estamos haciendo en los 3 módulos de la línea Expreso Carril Sentry, que están ubicados en el puente internacional Juárez Lincoln, que nos enlaza con Laredo, México, con Laredo, Texas, en el puente internacional Reynosa Hidalgo, que nos enlaza Reynosa Hidalgo McAllen, y en el puente internacional Ignacio Zaragoza, que comunica Matamoros con Brownsville. En el caso de los peatones, que aquí están transitando más de 10.5 millones de peatones anualmente y que pagan 3 pesos de peaje por cruzar de México a Estados Unidos, también a partir de las 0 horas, nuevamente en los pasímetros automatizados, que tenemos 26 pasímetros a lo largo del corredor fronterizo de Acuña a Matamoros, se les está precisamente aceptando moneda fraccionaria para que paguen sus 25 centavos de dólar al cruzar de México hacia los Estados Unidos. Es importante destacar que esta medida había sido con motivo de una disposición de carácter legal emitida en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 del mes de junio, donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publica la resolución relativa a la modificación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Esta está relacionada precisamente con los depósitos, captaciones y transferencias bancarias o interbancarias de moneda extranjera. En función de esto, Caminos y Puentes maneja 2 cuentas de depósitos que utiliza diaria y periódicamente, que son el Banco Santander Mexicano y Bancomer. En ese sentido, Bancomer, que corresponde a los ingresos provenientes de los puentes internacionales Reynosa Far, Ignacio Zaragoza y la autopista, no hemos tenido hasta el día de hoy ningún problema, pero en el caso de Santander, acogiéndose a la legislación federal, tomó la decisión de no aceptar a partir del pasado 5 del mes de agosto dólares norteamericanos provenientes de los ingresos del peaje de caminos. Ante esta situación y ante las condiciones que representaba en esta frontera el riesgo de contar con moneda extranjera depositada, la seguridad también, que era otra de las medidas que estábamos adoptando, y evitar obviamente que tuvieran problemas en la integridad y la vida misma de los trabajadores sindicalizados y de confianza de nuestro organismo, se tomó la decisión temporal para que el día 23, que fue el lunes, y martes 24, se dejara de aceptar dólares, en tanto se hacían las gestiones necesarias para que tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores no lo aprobaran. En ese sentido, el día de ayer, martes 24, ambas instancias aprobaron para que, al igual como lo hemos hecho en 51 años, continuemos a partir del día de hoy, miércoles, aceptando moneda extranjera en los ingresos de peaje y que proviene particularmente de usuarios nacionales y extranjeros.